aquí. Hola, hola. Hola. Hello, hello. Ya estamos aquí listos para empezar a caminar. Primero, muchas gracias por venir y ya estamos acá. Yo sé que es un fin de semana y es difícil por nuestras responsabilidades. We are ready to start marching today. Thank you all so much for taking the time to be out here with us all today. We know that it's a weekend. We know that other people have many responsibilities, and so we appreciate you taking the time. Mi nombre es Catarina Lorenzo. Soy la directora de AMOR, la Alianza para Movilizar Nuestra Resistencia. Tenemos base aquí en Rhode Island. My name is Catarina Lorenzo, and I'm the director here at AMOR, which is the Alliance to Mobilize Our Resistance, and we are based here in Rhode Island. Como todos saben, apoyamos personas que están enfrentando la violencia de la policía, violencia del Estado, y también crímenes de odio. As many of you know, we are here to fight hate crimes. We're here to fight violence on behalf of the state, from the police, and to support anyone who is facing violence of any kind. Y en este momento estamos aquí por todos los inmigrantes que están enfrentando situaciones difíciles, pero especialmente también honrar a aquellos que han perdido en el camino, que nunca llegaron a su destino. And today we're especially here to honor migrants who are facing difficult situations anywhere and everywhere. But we are especially here to honor those who have died on their journeys. Especialmente aquellos que fueron matados por ICE, como sabemos, o Border Patrol, pero también por no tener una oportunidad de llegar aquí en el mejor camino posible o de la mejor manera posible. We are here to remember and honor those who were killed by ICE, and we are here to honor and remember everyone who was not able to arrive on this side. Pero también la policía. Cuando la gente camina en diferentes países, caminando desde su país para acá, también sufren por violencia por manos de la policía de diferentes países también, no es solo aquí. And we remember people who have been persecuted and killed and harassed by the police in other countries as well on their way, on their journey here to the United States. Y todos hemos visto en Facebook, yo sé que hemos tenido muchos sentimientos o muchos que decir sobre lo que miramos en Facebook o en la noticia o en muchos medios, pero recuerden, no toda la gente que pierde su vida, no toda la gente aparece en la noticia, no toda la gente que pierde su vida les importamos, el medio, la sociedad, por lo tanto, esa gente también sí valen, la gente que está desaparecida y que no están acá. We've all seen so many stories on Facebook, in the media, stories and stories and stories shared on social media and in the news. But we know that not all of those stories are shared. Not all of those stories are important to the media. Not all of those stories are shared on social media. And there are so many who have not been remembered. Por esa razón estamos aquí. Entonces, les pedimos el favor que sí caminemos con respeto y que esa es la razón del por qué estamos caminando aquí. Yo sé que no podemos hacer mucho más por ellos, los que han perdido su vida, pero podemos hacer mucho más o podemos hacer una acción por los que todavía están en lucha y que podemos apoyar desde alguna manera. And that's why we're here today, that's why we're marching, and we invite you all to march with respect, march with those people in mind. And we know that we can't do much for those who have already lost their lives, but what we can do is continue to fight and continue to march for those who are still alive. Así continuamos. Ahora queda allí los banners. Si usted quiere cargar un banner, pues allí están. Son 6 banners, así que hay para todos. Gracias. Y pueden también intercambiarse en el camino. Este es un camino largo, pero no es nada en comparación con la gente que camina bajo sol, bajo frío, en el desierto, con miedo, con espinas. Hay tantas cosas en el camino y lo que vamos a hacer es nada. So we have a bunch of banners over here. We have 6 banners, so there's enough for everybody. Come and grab one if you don't have something to hold. It's a fairly long march today, a little bit less than 2 miles, but we know that it's nothing in comparison to what people are walking to get here. Under the sol, under the rain, in the heat, with fear, with different tests. So we are here to honor that with our, what we're doing is nothing in comparison.
Thank you.